Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy vamos a comentar sobre lo que ocurrió y lo que puede ocurrir luego de este atentado criminal en la minería ilegal en la zona de Patás a la empresa Poderosa, que ha tenido el saldo de 9 personas muertas, hay 13 personas heridas, 10 en estado grave. Y es un tema que no sorprende, porque Patás es una zona muy antigua en términos de vinculación, de un desarrollo del crimen organizado que hay que ver qué hacer. Y para ello estamos hoy día como invitado con Rubén Vargas, el ministro del Interior y conocedor de estos temas. Mirko Lagual se reincorpora el día miércoles. Y por supuesto con Maite Vizcar. Rubén, buenos días. Gracias por estar en el programa. ¿Cuál es tu evaluación de lo que esto significa? Nos comentabas antes de empezar el programa que, claro, es un tremendo atentado, pero que Patagia es una zona que tiene un problema de convivencia con la minería ilegal desde hace mucho tiempo. Explícanos, por favor. Maite, Augusto, muy buenos días. Gracias por la invitación. Augusto, si me permites, antes de entrar en especificidad a Patás, me gustaría comentarles de manera bastante rápida el contexto nacional en el que se encuentran las economías ilegales y específicamente la minería ilegal. Las economías ilegales, Maite, Augusto, en el Perú cada vez más tienen un poder fáctico, un poder económico, un poder político cada vez más decisivo en el país. Estamos hablando de la minería ilegal, estamos hablando del tráfico ilícito de drogas cocaínicas, estamos hablando de la trata de personas, de la tala ilegal, estamos hablando del contrabando, por supuesto, estamos hablando de la pesca negra, que en conjunto, digamos, han hecho diversas cuantificaciones. Voy a asumir lo que han puesto, lo que han concluido en una reciente investigación Carlos Sombrío, Ricardo Valdés y Dante Vera, que son cerca de 8,000 millones de dólares anuales que generan las economías ilegales. De este paquete de economías ilegales, que generan 8,000 millones de dólares, que no es poca cosa, la principal economía ilegal es precisamente la minería ilegal, y que genera entre 3,000 y 4,000 millones de dólares anuales. Está muy por encima del narcotráfico, que genera cerca de 2,000 millones. La minería ilegal, digamos, por la fuerte demanda de los mercados internacionales, por el precio alto del oro como consecuencia de la crisis en el mundo, se ha extendido a todas las regiones del Perú. Estoy hablando de las 24 regiones del Perú, hay minería ilegal, inclusive en Lima. En Lima provincias, en Canta, por ejemplo, hay muchísima minería ilegal. No es necesario que nos remitamos a la Rinconada, en el Rincón Perdido de Puno, o a Madre de Dios, o a Patás, para hablar de minería ilegal. Estamos acá a pocos kilómetros de Lima, donde hay situaciones dantescas, apocalípticas, que genera precisamente esta minería ilegal. Me refiero nuevamente a Canta. Entonces, la cantidad de personas que se dedican a la minería ilegal como esta mano de obra cautiva es aproximadamente 500,000 personas, según el Ministerio de Minas. Es similar al tráfico de drogas, que genera una mano de obra en el cultivo de la hoja de coca. Entonces, solamente entre el narcotráfico, hoja de coca y minería ilegal, estamos hablando de más de 1,000,000 de personas. Yo diría que de familias, pero en fin, ese es el dato, pero es más de 1,000,000. Entonces, estamos hablando de economías que convocan a muchas personas que encuentran en estas actividades como el único sustén o la única oportunidad para poder llevar el pan a sus familias. Estamos hablando también de una economía ilegal que ha creado una especie de un marco legal muy conveniente para mantenerse en esa ilegalidad. Irónicamente, paradójicamente, a partir de una ley que pretendió formalizar a la minería ilegal desde el año 2002, hace más de 20 años atrás, que el gobierno de entonces promulgó una ley que creó el famoso REINFO, el Registro de Formalización Minera. Y este registro, que nació en 2002, ha ido prorrogándose N veces por el Congreso de la República, y que finalmente los mineros ilegales descubrieron que era importante mantener un statu quo de proceso de formalización, pero que no llegan a formalizarse. Nunca les ha convenido, no les conviene formalizarse. En los más de 20 años de vigencia de este proceso de formalización, se han inscrito al REINFO
un poco más de 87 mil personas inscritas, ¿ah? Y se han formalizado un poco más de 11 mil, casi nada. Pero más del 90% de estas personas que se han inscrito al registro de formalización minera, más del 90% no tienen ninguna concesión minera. Entonces, básicamente utilizan la inscripción al REINFO como una forma de eludir o de tener una especie de licencia para hacer actividad minera ilegal, pero amparados en ese rótulo de formalización minera para que la policía, el Ministerio Público o la autoridad administrativa no pueda investigarlos, no pueda sancionarlos, no pueda procesarlos, son intocables. Y además, en torno a esta actividad de la minería ilegal, se han creado organizaciones, federaciones, grupos de interés muy potentes, muy poderosos, con mucho dinero, y por supuesto están conectados a políticos regionales, a gobiernos regionales, a políticos nacionales. El financiamiento de la política por la minería ilegal es ampliamente conocida y eso es un secreto a voces. Entonces, estamos hablando de esta actividad que en muchas zonas, como en Pataz, para que puedan realizarse sin contratiempos, se rodean de organizaciones criminales que les brindan el servicio de seguridad, ¿ya? En la medida que estamos hablando de una economía ilegal, de una zona oscura, de una zona gris, obviamente que hay grupos internos que se dedican inclusive a robarse o a disputar zonas de concesiones. Si encuentran una veta de oro en una concesión de un tercero, van a generarse invasiones, van a generarse posesiones ilegales o se van a generar, digamos, negociaciones de la repartición de ese material con contenido aurífero. Y en esas negociaciones, en esa usurpación o en esa invasión de territorios, por supuesto que pesa el que tiene más potencia de fuego o el que está financiado por el grupo económico o por el clan familiar más poderoso. Entonces, en ese servicio especializado de proveer seguridad a estas estructuras de la minería ilegal, pasan por organizaciones locales y ahora último, lamentablemente, también por organizaciones criminales transnacionales como el que estamos viendo, no solamente en Pataz, donde ha ingresado el Tren de Aragua con sus satélites, sino también sostengo, Maite Augusto, de que estas estructuras criminales transnacionales, también vinculadas al oro ilegal y a la cocaína, ya están operando en varias zonas del Perú, no solamente en la franja costera, no solamente en Pataz, sino también, por ejemplo, en la ruta que sigue la cocaína del río Ucayali y el río Amazonas hasta Manaos, el norte del Brasil. Esa es una ruta de la cocaína, es cierto, pero también es una ruta de muchísima presencia de minería ilegal a través de las dragas que están presentes en estos dos ríos, especialmente en la región Loreto. Esa actividad de la minería ilegal y el tráfico de drogas, en este momento, quienes controlan, son dos organizaciones criminales transnacionales que tienen sus bases de operaciones en Brasil. Estoy hablando primero del Comando Vermelho y del Primer Comando Capital. Estas dos estructuras criminales son muchísimo más grandes, muchísimo más peligrosas, inclusive que el Tren de Aragua. Estamos hablando también de otras estructuras criminales transnacionales, por ejemplo, en el Putumayo. Están los disidentes de las FARC y otras organizaciones colombianas que cada vez más están penetrando hacia el territorio peruano, no solamente controlando la cocaína, sino nuevamente el oro ilegal. Entonces, ese es un poco, si quieren, el panorama de lo que está pasando en cuanto a economías ilegales, minería ilegal, y, digamos, lo nuevo es esta, es esta presencia de estas estructuras criminales transnacionales. Rubén, escuchándote a ti, no sé si tendrá la misma percepción, Augusto, pero o sea, parece que se tiene identificada cuál es la realidad de esta situación, incluso como has descrito, cómo es el modus operandi de esta situación. Entonces, cuando uno te escucha, se pregunta por qué no estamos haciendo nada para desmantelar esto, porque más o menos nos ha dado una secuencia lógica. Parece ser que los incentivos para formalizarse no son suficientes. Probablemente es muy caro, probablemente no le alcanza a la gente para pagar. Me hacía recordar lo que pasa en algunos lugares del interior de las regiones en el Perú, en Cajamarca, por ejemplo, donde la gente construye su casa y obviamente para no
pagar los arbitrios o los impuestos municipales, deja la casa a la mitad, ¿no? Y entonces se genera esta situación tan curiosa de la vista, en donde uno ve una casa con ladrillos, semiterrajeada, y uno dice, ¿por qué esta gente no termina de hacer la casa? No, ni siquiera no es por un tema económico, es porque no les conviene terminar la casa, quedarse en una situación intermedia para no pagar impuestos porque seguramente no los ven. En el caso de esos mineros que primero quieren registrarse y terminan convirtiéndose en ilegales, ¿cuál es el problema? ¿Es muy caro ser legal? O sea, ¿por qué se quedan en la mitad en esa situación tan curiosa que has descrito, en donde se le engaña a las autoridades, pero al mismo tiempo están también coqueteando con el narcotráfico? A ver, en el caso de estas economías ilegales y especialmente de la minería, el tema es un poco más complejo y tiene que ver básicamente con la, digamos, ese apetito voraz de la ganancia ilícita, de la ganancia rápida. Como dije, estamos hablando de un negocio de que mueve anualmente de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. No es poca cosa. Según el Ministerio de Energía y Minas, es un poco más del 40% de la producción aurífera nacional. Tiene muchísimo peso económico y político. ¿Por qué no terminan de formalizarse? Porque no les es rentable, no les interesa. Porque no existe un Estado suficientemente fuerte que obligue a seguir ese proceso de formalización y con eso ganar el Perú. No. Ellos lo que siguen es su propia lógica crematística, porque ellos saben, entienden que no necesitan al Estado fuerte, sino necesitan a un Estado precario. Necesitan o les conviene un gobierno permanente débil. Les conviene vivir en ese escenario de permanente corrupción de funcionarios uniformados y no uniformados. Les conviene financiar cada 5 años a un número X de congresistas que les aseguren prorrogar por enésima vez ese famoso registro del Reinfo, y eso es lo que les va a seguir conveniendo estas ganancias. Detrás de este medio millón de personas o familias que se dedican a la minería ilegal a nivel nacional, están, Maite Augusto, los dueños de las procesadoras de oro, del material aurífero. Y no son muchos. Están ubicados en Nazca, en Chala, en Arequipa, en Ayacucho y otros 2 o 3 puntos más. Esa es la minería, esas son las plantas de procesamiento de oro de la minería socavonera, de la minería de la franja costera, especialmente del material aurífero que sacan del norte del país, de Piura, de La Libertad, de Canta, y de toda la franja costera norte ahí. Ese material los procesan en las plantas que están entre Nazca y Chala, en Arequipa. Esas plantas están formalizadas como pequeña minería artesanal. Formalmente deberían procesar no más de 350 toneladas. Pero por supuesto que procesan 5 veces más, porque comercializan oro mensualmente de 300 a 400 kilos de oro mensuales. Estamos hablando de mucho dinero, y por supuesto que todo el mundo sabe que esa planta no podría procesar más de esa cantidad porque está formalizada como minería artesanal, pero todo el mundo mira al costado. Me pregunto, ¿creen que no sería fácil, si se quisiera hacer, por supuesto, tanto para la SUNAT como para la UIF, ingresar con sus inspectores a esas plantas para saber quiénes son los dueños y ver cuánto material recepcionan, cuánto material procesan y cuánto oro venden? Es una aritmética absolutamente fácil. Pero nuevamente, estamos hablando de un negocio de 3.000 y 4.000 millones de dólares que pueden controlar absolutamente todo. Insisto, a estas economías ilegales les conviene tener un gobierno frágil, un gobierno corrompible, les conviene tener funcionarios, entre comillas, desorientados, o comprando esa anarquía bien calculada. Lamentablemente, así es como se han mantenido, y por supuesto no hay nada ahora que indique que eso pueda cambiar. No hay absolutamente nada. O sea, en este momento yo siempre he señalado de que en el Perú es muy fácil ser narcotraficante y minero ilegal.
Rubén, te agradezco mucho la presentación tan bien concisa y resumida para poder entender lo que significa la minería ilegal. Ahora, cuando te escucho, no sé si aterrarme o alegrarme y agradecerles que crean 1,000,000 de puestos de trabajo, entender cómo es que esto va caminando y tiene respaldos sociales, etcétera. Y las preguntas concretas que te quiero hacer son tres que están juntas. Uno, ¿por qué el atentado a una empresa con la que podrían en teoría convivir y no y cada uno meterse en su lado? ¿Por qué este atentado? ¿Cuál es la lógica del atentado del sábado? Y junto con eso, que creo que es parte de la explicación, es estos comandos vermelos y esta gente del crimen organizado, ¿estuvo detrás de parte de las protestas de inicio de año en el Perú? Y si es que junto con esa pregunta, ¿Pedro Castillo fue el representante más claro del crimen organizado de estos sectores en Palacio de Gobierno? A ver, Augusto, primero, lo que ha pasado en Pataz es una especie, o sea, se está produciendo sobre lo que ya existía, minería ilegal en Pataz, como hemos dicho de hace mucho tiempo atrás. Se está produciendo en Pataz y en general, yo diría que en todas las regiones con minería ilegal, una especie de reacomodo por el control territorial, por el control de esas zonas auríferas, especialmente en la provisión de ese servicio de seguridad. Lo que pasa es que están ingresando nuevos actores, algunos más grandes que otros, algunos con una potencia de fuego más que otros. Entonces hay un natural reacomodo, no solamente por quién pone las reglas de juego en ese mundo de Lampa, sino también en poner condiciones a las empresas formales que están operando en ese escenario. El asesinato de los 9 trabajadores de seguridad y heridos otro tanto en esta empresa minera fue precedido por actos extorsivos, diríamos así, dantescos. Se tumbaron, cual sendero luminoso, torres de alta tensión que proveían energía eléctrica para la actividad minera de la zona, la actividad minera legal. Y, por supuesto, habían amenazas de afectaciones a la propiedad de la mina, etcétera. Y que en algún momento inclusive se dice, esto no está confirmado, se dice de que había una especie de un pacto, de un acuerdo tácito de una distribución del material aurífero dentro de la concesión minera. Y claro, todo esto está en permanente reacomodo y las reglas de ese reacomodo es lo que ha generado esta violencia última, que no va a cesar, esto no va a terminar acá, aun cuando se capturen a los autores materiales, pero los autores materiales es, como siempre he dicho, la cara visible de un problema que es casi invisible si no se quiere ver o no se tiene el cuidado de saber la naturaleza del problema. La minería ilegal, como dije, es la que está contratando, subcontratando, o el crimen organizado se está involucrando inclusive en algunos eslabones de esta cadena de suministro de la minería ilegal. Eso por un lado. Por otro lado, a tu segunda pregunta, Augusto, yo diría que inmediatamente después del golpe de Estado de Castillo, sin duda que hubo una presencia del financiamiento de la minería ilegal y del narcotráfico del BRAE. Pero hubo un financiamiento para los actos violentos, para los ataques a algunas instituciones públicas, aeropuertos, locales, oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, si ustedes recuerdan, era casi un modus operandi. Llegaban hordas de gente encapuchada en camionetas 4x4, casi todas Hilux blancos marca Toyota, eso es un perfil de minería ilegal, narcotráfico, que llegaban a las ciudades, incendiaban el Ministerio Público, el Poder Judicial y hacían sus desmanes y luego pasaban a otra provincia de la región. Aeropuerto, Ministerio Público, Poder Judicial, y eso era lo que atacaban en cada lugar. Exactamente, entonces en esa reacción, en esos actos iniciales después del golpe de Estado de Castillo, sí, yo creo que sí hubo financiamiento, hubo presencia, pero no hubo financiamiento ni presencia en las manifestaciones masivas que se produjeron en las ciudades como manifestaciones políticas, creo, legítimas, válidas, frente a una situación de crisis política en la que estábamos, en la que todavía estamos. Entonces creo que sí, en esos actos de violencia extrema, ataques a instituciones públicas, sí hubo financiamiento, por lo menos en las primeras oleadas. Eso después se paralizó,
y coincidentemente esos sectores, tanto del narcotráfico del BRAE como de la minería ilegal, ya no estuvieron presentes y se convirtió más bien, como seguramente ustedes recuerdan mejor que yo, ya en una especie de un acto de reivindicación de la población sureña, especialmente de Puno, como consecuencia de sus muertos, ¿no? La última parte de la pregunta, sí. Perdón, Pedro Castillo fue lo más cercano a representar los intereses de estos movimientos de crimen organizado en Palacio de Gobierno. Augusto, esa es una excelente pregunta, porque el gobierno de Pedro Castillo fue el momento cumbre de esa alianza entre economías ilegales y poder político en el Perú. Fue el momento cumbre, fue el momento, yo no diría pragmático, fue el momento más cínico en la historia de nuestra república, cómo es que estas economías criminales entraron por la puerta grande en alfombra roja a Palacio de Gobierno para defender sus intereses. Fue el momento cumbre en el que un presidente perdió totalmente el rumbo y los convirtió en aliados políticos a las caras visibles de estas economías criminales. La verdad fue un momento bastante oscuro, bastante terrible para el país, para nuestra república, y eso por supuesto develó desde mi punto de vista lo que significan estas economías criminales a los personajes que están detrás de ello. Y ojo, también un poco va en la línea de lo que ahora mismo esos personajes que entraron con Castillo a Palacio de Gobierno, siendo de estas economías ilegales, ahora amenazan o pretenden construir un partido político dizque para defender sus intereses. Pero bueno, es parte de la crisis política en la que estamos ahora y que lamentablemente todavía no podemos encontrar una salida. Sí, yo quería preguntarte más o menos en la línea de esa pregunta que ha planteado Augusto. Entonces, la posibilidad de que se presente otra vez un candidato, bueno, ya has dicho que hay la intención de tener un partido político, que sería una forma, digamos, regular, pero la otra es la posibilidad de volver a tener candidatos financiados por estas economías, es evidente. O sea, eso se va a dar. ¿No hay manera de justamente hacer transparente esta situación? Yo hablaba de que en el caso de Pataz, concretamente, se ha pagado incluso a las radios locales, a periodistas locales, para que no informen. Y hasta cierto punto, el resto del país no se entere de la situación de violencia que se ha vivido ahí, porque, claro, estas muertes que hemos conocido son como, digamos, el clímax, pero como hemos indicado, hace 3 años ya estaba muriendo la población. Tú que conoces estos temas, ¿no hay manera de transparentar esto, hacerlo más evidente? Porque claro, esto es una entrevista, en fin, aparecerán unas cuantas más y otra vez esto se silencia, y la posibilidad tremenda de que estas personas, esta economía ilegal, financien candidaturas es enorme. O sea, ¿no hay manera de poder bloquear esa posibilidad? Ahí hay dos temas, hay dos problemas centrales, Maite. Uno es, digamos, la informalidad de nuestra economía es, en algunas regiones llega al 90-95%. Y en esa informalidad encuentran un caldo de cultivo muy, muy propicio estas economías ilegales, especialmente las que convocan manos de obra masificadas, como la minería ilegal y el narcotráfico a través de la coca ilegal. Creo que nos está diciendo esta crisis de Pataz, y eso tenemos que ponerlo en la agenda a través de programas como el de ustedes, es decirlo con absoluta claridad de que este marco legal de la pretendida formalización minera ha fracasado y no podemos seguir tolerando bajo ningún pretexto que se amplíen plazos para el reinfo. No podemos permitir, y ahora mismo hay en agenda en el Congreso hasta 5 proyectos de ley, algunos que ya están para discutirse en el Pleno, es decir, ya fueron aprobados en las comisiones, para que se amplíen nuevamente los plazos de la formalización minera del reinfo. Eso no podemos permitirlo, porque eso va directamente a mantener el statu quo que ahora estamos viendo que tiene todos estos daños perversos. Entonces tenemos que hablar de acuerdo de la formalización minera, pero no en estos términos. No en donde se mantiene un statu quo para favorecer a plantas procesadoras, a políticos corruptos y a gente que lucra de este mercado negro del oro que lamentablemente los grandes mercados internacionales no les genera asco, no se hacen la pregunta del origen legal del oro. Ellos solamente los compran sin ningún problema.
No les interesa si ese oro salió de áreas naturales protegidas, no les interesa si ese oro está manchado con sangre. Los mercados internacionales no tienen ningún problema en comprar ese oro, y creo que también ahí está el problema. Necesitamos poner un certificado de trazabilidad o de origen legal del oro, especialmente para las exportaciones, porque no es posible que el 40% de la producción de oro tenga un origen ilícito y nosotros no digamos nada. Ese es un serio problema, ¿no? Y finalmente, creo que sí, es parte de las cosas que se tendrían que haber hecho a estas alturas, ¿no? De la famosa y creo que desgastada reforma política. Es muy fácil de infiltrar, es muy fácil de colocar para estas economías ilegales a sus testaferros o a sus quintacolumnistas de políticos electos a través de elecciones políticas, elecciones generales o regionales. Pero sí, digamos, yo diría que ahí hay una característica, tanto para el narcotráfico como para la minería ilegal. A los narcotraficantes y a los mineros ilegales, es decir, a los que manejan este negocio, no les interesa ser políticos. Han aprendido que eso es muy riesgoso, pero sí les interesa financiar a sus abogados y a otros personajes cercanos a él. Eso es más rentable, eso es más eficiente para ellos, y están cómodos porque les está resultando, y como dije, la fragilidad, la precariedad de nuestro sistema, del gobierno y en general del Estado, ayuda a ese propósito también. No les interesa estar, pero sí tienen su representación parlamentaria, ¿no? Cuando dice que hay 5 proyectos de ley para aprobar el reinfo, yo casi que pensaría que a esos 5 que han propuesto este proyecto ya deberían estarlos metiendo en prisión para investigarlos. ¿Y cómo, quién te financia a ti? Porque es evidente que hay una vinculación, y si hablas del comando Bermelo, acá hemos tenido nuestro comando Bermejo, ¿no? Y las pelotudeces democráticas con gente metida en el poder, y con Pedro Castillo nombrando ministro de Energía y Minas, que estaban alineados con estos asuntos de crimen organizado, y ministros de Trabajo que avalaban esas cosas. Entonces estamos acá, ahora que se cumple el aniversario del intento de golpe, es bueno recordarlo, el riesgo que acá corrió el Perú, pero toda la estela que ha dejado este gobierno, que hay que limpiar todavía, y hay una tarea pendiente enorme. Rubén, te agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido muy muy claro, y insisto que no sé si aterrarnos o alegrarnos que alguien está generando 1 millón de puestos de trabajo en el crimen organizado, y ahora entiendo por qué goza de tan buena salud también, con respaldo de la población, ¿no? Una tremenda tarea por delante. Sí, exactamente. No, gracias por la invitación, y sí, es necesario, es importante poner sobre la mesa estos temas, que son los que finalmente alimentan la inseguridad, la criminalidad. Apoyar a la minería ilegal con proyectos de ley no es solamente, como dice algún sector de la izquierda, precisamente de no perjudicar a esta enorme masa de peruanos en las zonas rurales que encuentran en estas actividades su única oportunidad de trabajo. No, sino que los daños que generan se visibilizan como empatás. Yo recuerdo, y con esto termino, precisamente en el gobierno de Castillo, una primer ministra promulgó y festejó la promulgación de una nueva ampliación de la RIM. Se le advirtió que no lo hiciera, pero el argumento que alegó, que esgrimió, es que... Mirta Vázquez. Exactamente, Mirta Vázquez. Y lo que dijo es, siendo ella defensora ambiental, o se presentaba en esos términos, se le advirtió antes de que ocurriera. Y ella dijo de que con esto se estaba beneficiando a muchas familias pobres del campo. En fin, es una lectura seguramente, no sé si válida, pero es una lectura desde mi punto de vista muy cínica y corresponsable de todo este desmadre que está pasando ahora. Gracias por vuestra invitación, Maite Augusto. Gracias. Es tremendo. Bueno, y además paternalista, ¿no? Pero bueno, ya estoy a dar para más temas. En fin, bueno, gusto. Vamos a seguir con el tema. Muy bien, pues muchas gracias a Rubén Vargas, ministro del Interior, nos ha dado una explicación cabal y muy precisa de este gravísimo problema nacional. Volvemos el día miércoles con otro tema y con Mirko Rincoporao al equipo. Que tengan buena semana.